Nosotros consideramos entonces que el proyecto tiene que llegar a ser sustentable. Esa es nuestra apuesta, como políticos sociales y como políticos de salud, en que la producción en este concepto marco que predica la Organización Panamericana de la Salud de municipio productivo y saludable, la producción, decía, se transforme en un inductor de salud. Bueno, aquí estamos desarrollando un proyecto de producción de leche de cabra. Ese proyecto es un proyecto que comenzó en el año 2002 durante un periodo de gran emergencia social donde gente de la zona urbana que vivía en las periferias y pequeños productores, digo, a raíz de una crisis económica muy importante, digo, empezaron a pasar emergencias reales desde el punto de vista de la capacidad de alimentarse. Es ahí que la intendencia comenzó un proyecto que era de un proyecto social, que era de darle cabras para que tuvieran la leche diariamente para poder alimentarse, que se le daba dos cabras preñadas, y cuando las cabras tenían sus crías deberían devolver dos cabras de la cría para poder así seguir repicando el proyecto. Y bueno, tenemos que tener las cabras primero que nada, y después hacer la sala ordeñe, después la habilitación, y para remitir leche al pagro o venderla en particular, después que esté habilitada. ¿Y cuánto hace que empezaron este proceso con las cabras? 3 años. Hace 3 años. Sí. ¿Y qué ha implicado para ustedes? ¿Qué cambios han tenido en la vida? Ah, mucho. ¿Por ejemplo? Mucho. Bueno, nos dieron 2 cabritas, después empezaron a reproducirse y yo me empecé a encariñar con las chiquitas, me empecé a quedar, y ahí surgió la idea entonces de hacer un tambito y después de habilitar. Y bueno, estamos dentro del proyecto ese de habilitar el tambo. Eso generó que a la larga mucha de esa gente que recibió 2 cabras luego de pasada esa crisis, se transformaron en pequeños productores, porque empezaron a reproducir el rodeo, y ahí la intendencia empezó a desarrollar a partir de un proyecto social lo que damos en llamar un proyecto productivo, a pesar de que mantenemos las 2 vertientes dentro del proyecto del Plan Cabras, el área social para asistir a pequeños productores que tienen necesidad o emergencias desde el punto de vista económico y ayudarles a su alimentación, y el proyecto productivo en sí, que son esos pequeños productores que empiezan a despegar de esa situación y que pueden transformar el rubro en un ingreso más o menos sostenido y sustentable para su economía. Claro, nosotros no sabíamos nada de nada. Claro. Todo aprendiendo, ellos ayudándonos, enseñándonos, y nosotros acompañando en lo que nosotros podemos hacer, en crecer. Es importante el apoyo. Más cuando uno camina en un terreno que no conoce. Que no conocemos nada. Que no lo llevan un poco de la mano. Bueno, ha respondido muy bien. El caso de Mariana es un caso típico de una productora que como ella, otros se han esmerado, no solamente han reproducido el rodeo, sino que han aprendido el manejo del rodeo, han aprendido lo que es una base genética, han aprendido la importancia que tiene el buen manejo de la sanidad del rodeo, aparte de la sanidad propia. Digo, un productor debe de tener una buena calidad de vida y debe de tener condiciones saludables como persona, digo, y eso se ve reflejado en que a ellos se les pide que tengan un carnet de salud, se les hace la sanidad del rodeo a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, se atiende a la alimentación de ese rodeo, y ustedes ahora van a poder ver en la parte en parte de este predio alfalfa plantada, alforraje plantado para que el rodeo esté bien alimentado. O sea, los animales y las personas
tenemos una cosa común. Biológicamente debemos de estar bien alimentados y saludablemente alimentados para poder tener un comportamiento, las personas para el desempeño y los animales para la producción.